Bienvenidos una vez más a este segmento en el cual presentamos pues a nuestros emprendedores, empresarios, profesionales, personas de éxito que cada vez más suman a este proyecto y que desde luego son motivación para todos aquellos que quieren iniciar o que tienen un proyecto pues en mente. Este día pues es muy especial porque estoy acá. Fue la primera entrevista que hicimos pues en plataforma de Meet, pero lo importante es que volvimos. Y ahora les voy a comentar que estamos en la tienda para mostrar también y que nos comente nuestra microempresaria toda aquella cantidad de productos que ha sumado a su tienda, todas aquellas alianzas y sobre todo algo muy importante, cómo ha crecido en estos últimos años, desde la primera entrevista hasta la fecha, y también comentarles todos aquellos servicios, todas aquellas novedades, inclusive para diferentes fechas especiales. Así es que no doy más información para que se presente y que también pues nos comente cómo ha sido su trayectoria. Y comenzamos pues con todos los productos que hay acá. ¿Qué tal? Muy bien, Lick. Bueno, para los que no han visto la primera entrevista, mi nombre es Jennifer Galdames. Soy propietaria de Kimca. Este emprendimiento, bueno, comenzó en el año 2015. Yo todavía estaba estudiando, así retomando la información. Estaba estudiando el noveno grado y desde ese entonces he venido yo creciendo junto a mis hermanas y a mi mamá, junto al negocio también. Todo comenzó con esa pequeña plancha, que aquí es donde hacíamos las camisetas, cojines, llaveros. Y poco a poco, con los años y gracias al esfuerzo de nosotros, hemos podido adquirir y mejorar nuestro equipo. Hemos adquirido una nueva plancha para imprimir y estampar en tamaños grandes, que es de 1 metro por 70 centímetros, nuestro máximo actualmente. También hemos tenido un crecimiento en tanto personal, porque inicié mi carrera de turismo alternativo y nos encontramos creciendo todos los años y cada día también, ya que todos los días se aprende algo nuevo. Exactamente, y yo veo que dentro de los productos, para aquellos que no lo recuerdan, bueno, miren, hay tazas en diseños personalizados, tenemos acá los pachones que son diferentes y muy, muy útiles, sobre todo porque pues la parte del reciclaje, el medio ambiente es muy importante. Hoy que iniciamos también las fechas escolares, llevar ahí nuestra botellita con agua para nuestro trabajo, a la escuela, con los niños. Tenemos también otra variedad de productos y líneas que han sumado, donde estén pues banners, tarjetas. Ya para febrero también pueden personalizar sus regalos. Exactamente. O cualquier otra ocasión. Sí. Y algo bien importante también, pues tenemos estos llaveritos. Tienen, claro, cada uno su peculiaridad. Tenemos diferentes tarjetas. Y algo bien bonito también para los peluditos de la casa. Las plaquitas. Sí, para el inicio del año escolar nosotros hemos creado como una línea de productos. ¿Cuáles son? Como bien nos dijiste, los principales son las botellas para el agua, ya que es importante mantenerse hidratado y qué mejor forma que con un recipiente especial que se puede personalizar. Tenemos diferentes diseños y todo depende de la rosca. Por ejemplo, está este, que es de botón, o sea, súper fácil, presiona y se abre. En esta área blanca es donde nosotros colocamos el diseño y lo personalizamos. Igual, para la línea escolar hemos creado nuestras stickers para los cuadernos y así que se distingan de cada materia. Ajá. Porque cada cuaderno es una materia y muchas veces o llegamos a confundir las materias y no metemos los cuadernos adecuados para el día de las clases. Estaba viendo que también algo bien, bien, bien peculiar y bien novedoso. Ustedes pueden venir acá a Kimca, ya les vamos a comentar la dirección exacta y también el contacto para que ustedes puedan también comunicarse, contactarse. Que los cuadernos de los niños, de nuestros hijos, pueden llevar viñetitas. Y algo también importante, si a ustedes se les dificulta acordarse del horario, los calendarios escolares, pues se los diseñan también, ustedes le dan la información
y ellos les diseñan. Hay algo también que me gustaba, que estábamos fuera de cámara con los niños, es bien preocupante, que llevan algo para la escuela o para el colegio y lo olvidan. Y a veces se da la confusión con los maestros, también han diseñado unas viñetitas personalizadas. Exactamente. ¿Por aquí se encuentra una? Por acá... No, no la tengo. Ah, ¿cómo no? Aquí está. Estas vale. Viñetitas. Estas son etiquetas adhesivas, termoadhesivas, ya que nosotros realizamos el diseño personalizado igualmente con el nombre del niño. Lo que nosotros te entregaríamos sería esta pieza, serían en total 6, y tú en tu casa te vamos a entregar tu instructivo y en tu casa puedes pegarlos, ya en la prenda que sea. Sea su suéter, camisetas, toallas, porque inclusive... Ah, también. Estaba viendo que lo novedoso es, lo plancha, bueno, ahí está el instructivo, se plancha y luego esperamos un tiempo y estuvimos estirándolo, de hecho. Eso es lo bueno de este material. Y no se deforma. Sí, ajá. Exactamente. Ya que al ser un vinil textil, o sea, sublimable, es más resistente hasta 180 lavadas. O sea, lo puede meter en la lavadora y no se le va ni desteñir ni a despegar, debido a que se requiere un tiempo de 30 a 60 segundos, dependiendo de cómo esté de caliente tu plancha, porque lo puedes realizar tanto con tu plancha de hogar, ajá, y con la temperatura media alta. A 30 a 60 segundos y ya tenés lista tu y en cualquier prenda, inclusive lo pueden utilizar si no quieren para los niños en la escuela, lo pueden personalizar también si lo quieren regalar pues a su pareja o ya para febrero o para sí, su mamá o papá, una dedicatoria, inclusive lo pueden hacer y personalizar. Estaba viendo que también pues tenemos la línea pues de los llaveros, las tazas, a mí me fascinan las tazas, hay una taza aquí bien preciosa. El color, el diseño, para el mejor padre de la galaxia, esto está pero divino. Ya vamos a ver a quién le regalamos también para el Día del Padre. Para el Día del Padre. Y también tenemos acá... Tarjetas. Tarjeta. ¡Ay, qué eso, linda! Todo, esos productos los hemos realizado a mano, igual que el diseño se realiza desde cero. Ajá. Y la idea es de que ustedes puedan escribirle en los papelitos negros, al ser un papel mágico. Con ayuda de un palillo puede quitarle el sobrante. Ya después podemos hacer una demostración. Ok. Porque estas sí son para que tú puedas escribirle lo que quieras en la tarjeta. Okay. Y lo que se puede personalizar es la portada, ya sea con una fotografía y una dedicatoria, ¿verdad? Ah, ok. Veo que también pueden, digamos que alguien tiene una idea de algún diseño personalizado, alguna cajita, globitos... Para los cumpleaños también, le pueden poner una taza, le pueden poner chocolate, le pueden poner, bueno, cajas de regalos. Veo que también tienen los cojines, que lo pueden personalizar con fotografías y dedicatorias. ¿Qué más hay, por Dios santo? Tenemos camisetas. Ajá. Bueno, hoy hemos incluido una nueva sección, incluso en Chalatenango no se ve este producto. ¿Por qué? Porque hemos incluido en nuestro repertorio camisetas de colores. Ah. O sea, pueden encargarla ya sea sin estampado o con el estampado. Ah. Viene desde la talla 2 hasta la 2XL. Ah, qué bien. O sea, tallas para variadas todos. Para todos tamaños. Para sí. Todos. Muy bien. Igual, una variedad de colores y la calidad del algodón es de 200 gramos. O sea, la mejor calidad la de algodón. La mejor calidad. Sí. Bueno, yo quiero hacer la publicidad directa. Esta camisa pues es gracias a ellos, acá está PH, el logo de PH, que se me voy a levantar y que tal vez la cámara lo logra ver. Este diseño también es personalizado y no es imitación de añil, de hecho es añil puro, es decir, es personalizado a mi gusto, a mi estilo, y también lo pueden ustedes personalizar aquí. Otro detalle bien importante, si yo quiero para un negocio al mayoreo, dependerá pues también del tipo de producto sí. Y el tiempo, pero si ¿sí es posible? Sí, incluso hemos creado una sección para que puedan emprender con nosotros. Ah, ¿de qué bonito. Forma? Hemos puesto toda la variedad de productos con el producto al por mayor. Nosotros te realizamos tanto el diseño, el estampado y el empaque. Lo único que tienes que hacer es solo venderlos. O sea, le damos el precio en mayoreo. Y ya se le pone como un precio sugerido, ¿verdad? Para que tenga el mismo rango que lo puede comprar aquí, así no haya como
un desbalance, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, imagínense que yo quiero emprender vendiendo tazas, vendiendo pachones, vendiendo stickers, vendiendo llaveros, cajas personalizadas. Puedo venir acá a Kimca, las encargo, una cantidad, me dan precio y yo puedo vender también para tener mi margen de ganancia. Exactamente. Algo bien importante, ya que hemos hablado de Kimca, hay una, bueno, la casa matriz acá en Chalatenango, en la cabecera, ya vamos a mencionar la dirección, pero también tenemos en San Salvador. Así es, bueno, la tienda Es Moda, que se encuentra en el Centro Comercial Galerías, en el segundo nivel, nosotros tenemos, ¿qué productos? Tazas, el más vendido que tenemos ya es la taza blanca, estampado con diseños de El Salvador. Ah, sí. Hay diseños que son exclusivos de esa tienda, o sea, aquí en Chalatenango no los tenemos, ya que hemos puesto esos diseños, sí, exactamente, solo para esa tienda. Ah, entiendo. Sí, igual. Estas tazas que son tipo espejo las hemos diseñado con, como con emblemas de La Palma, o sea, de Fernando York. Sí. Lleva el estampado aquí con ya sea el Toro Goz, incluso el Toro Goz es el más vendido allá en San Salvador. Ya que los extranjeros que lo visitan la tienda, el producto que más buscan es ya sea camisetas, tazas o llaveros que lleven estampado el Toro Goz. Porque es el ave nacional del Es Moda está ubicado exactamente en... En el Centro Comercial Galerías, en el segundo nivel. Está enfrente del segundo ascensor. O sea, se va por mano derecha, está el ascensor. Al segundo nivel, enfrente está la tienda. Escuchan bien, en el Centro Comercial Galerías ustedes pueden encontrar también productos personalizados. Y en Chalatenango, ¿dónde está ubicado exactamente? Bueno, estamos ubicados en la Sexta Calle Poniente y Avenida Libertad, Barrio El Chile, frente a Repuestos Mena. A los salvadoreños. A los salvadoreños, sí. Okay. Pueden venir ustedes en cualquier transporte y encontrar a Kimca. Y también algo bien importante, ¿cómo se pueden comunicar? Bueno, tenemos nuestras redes sociales que son, en Facebook nos puedes encontrar como Kimca-A. Y también tenemos como un perfil que es donde interactuamos un poco más, que ahí está como Kimca Chalate. Kimca en Instagram Chalate. Estamos como @kimca.sb. Y pueden hacer sus pedidos en WhatsApp al número 7651-4337. De hecho, yo ya hice mi pedido. ¿Así? Ahí les voy a contar lo que pedí, ahí después lo van a ver ustedes también. Y un para... regalo sorpresa también, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Un regalo sorpresa ahí. Bueno. Así que... Tenemos entonces los contactos, dejamos ahí las redes, el teléfono para que ustedes se puedan comunicar. Recuerden, por favor, siempre apoyar a nuestros emprendedores, compártanlo, suscríbanse. Y cuando vengan a Chalate, por favor, pasen a la tienda porque es pecado capital que ustedes no vengan acá porque se van a enamorar y algo se van a llevar, se los aseguro. Así es. Igual todos nuestros productos son personalizados y los diseños son únicos. Tratamos de no repetir los diseños para que cada producto sea diferente de todos. Según el tipo de cliente, ese exactamente, es el producto. Así sí. Es que vengan para acá. Y si quieren ustedes ya para su época escolar, ya adelantándome también para el 14 de febrero, ustedes pueden venir y solicitar lo que ustedes gusten. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Nos vemos en un próximo segmento. Se cuidan y saludos. Adiós.